La exposición Queremos Tanto a Rius es una exposición que se hizo al año del fallecimiento del dibujante y fue una exposición organizada por básicamente por sus amigos, por sus colegas. La exposición consta de varias partes y trata de presentar aspectos poco conocidos del trabajo de Rius. En una primera parte rescatamos toda una serie de trabajos que creíamos perdidos, algunos de estos trabajos los creía perdidos. Hay una sección dedicada a los primeritísimos trabajos que hizo Rius como caricaturista, que los hizo para la revista Jaja. Luego conseguimos toda una serie de dibujos que él hizo en Estados Unidos en un momento en que consiguió una beca para viajar a Estados Unidos e hizo toda una serie de apuntes, sobre todo de la ciudad de Nueva Orleans, de clubes de jazz, de las calles de Nueva York, que son maravillosos, que conservan una frescura increíble. Luego encontramos, y esto fue verdaderamente afortunado, toda una serie de dibujos que Rius había hecho para el periódico La Prensa y que se creían perdidos. Y estos dibujos son muy importantes porque ya nos muestran un Rius maduro, en pleno uso de sus facultades, tomando con un estilo ya muy redondeado, es el estilo que conservó hasta el final de sus días, y que ya está tocando los temas arquetípicos del periodista que fue Eduardo del Río, que son el macartismo, el autoritarismo en México, la Guerra Fría. Cuando fue decomisionado por el Partido Comunista, Rius estaba metido en esos rollos, y fue acompañado en una delegación de comunistas mexicanos como Juan Duch, Rodrigo Moya, Froilán Manjarres y Máximo León, invitados por la contraparte cubana, ¿no? El caso es que estaban muy ansiosos esperando a Che, cuando de pronto el secretario les dice que ya estaba por entrar, y en eso entra así todo presuroso, cuenta Rius, entró el Che y que lo primero que dijo fue: ¿quién de ustedes es Rius? Y que en ese momento se le cayeron los calzones y que solo atinó a señalarse con el dedo y caminó hacia él, lo saludó y empezaron a platicar. Se le ocurrió preguntarle sobre la Coca-Cola el Che y él le dijo al Che que le gustaban mucho sus cartones que publicaba en la revista Siempre. Y después, ya en privado, le pidió al Rius que se encargara de dirigir la revista de caricatura política cubana que se llamaba Palante. Cosa que después se negó, pero pues esa fue la tremenda experiencia. Ah, y que se robó el pucho del puro que se estaba fumando durante esa reunión. Cosa que después le tiró su esposa en ese entonces y que ya no pudo conservar como recuerdo. Había también una sección dedicada a lo que eran los supermachos, que fue una de las historietas canónicas del siglo XX en México. Y desde que yo empecé a hacer los supermachos, una de mis preocupaciones era esa, hacer una historieta diferente en donde la gente viera un poco reflejados sus problemas, que se viera identificado con los personajes.
Y cuando la gente empezó a verse identificada que con el policía, que con el presidente municipal, que con Calzón, ¿sí? Entonces dije, ya, la historieta ya triunfó, porque la gente empezó a bautizar a sus conocidos con los nombres de los personajes. Yo conocí muchos presidentes municipales que les decían Don Perpetuo. Teníamos una sección entera dedicada a homenajes que le hicimos los amigos, los colegas, los discípulos de Rius. Y también había trabajos había una sección muy bonita dedicada a Rius Pintor, porque era un pintor de domingos, pero al final de cuentas era un pintor de domingos muy eficaz, con un estilo propio. En fin, es una sección muy íntima, y teníamos una sección también dedicada a sus últimos trabajos, ¿no? Ni llevarlo por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Entonces, pues esta fue la exposición, y básicamente lo que la exposición dice es que Rius fue un maestro para todos los caricaturistas de nuestro país, y por supuesto fue uno de los periodistas más valientes, un periodista de referencia, y fue uno de los caricaturistas más queridos que ha tenido México.